puso 3 meses de prisión preventiva al penitenciario que se acusa o se investiga por la muerte del el joven que intentó fugarse de la casa. Nosotros entendemos que esa es una decisión a todas luces horrenda, una decisión que no encontramos calificativo, ya que este agente lo que hizo fue cumplir con su deber. De no haber este agente actuado como actuó, estuviese siendo perseguido por el mismo Ministerio Público, que es la institución a la que él pertenece, por negligencia. Porque imagínense ustedes que se hubiese dado la situación de que este joven penitenciario dejara escapar a una persona que estaba con las esposas puestas.